Os lo contaré como me lo contaron a mí y como se lo contaron los ancianos a mi abuelo. Cuando un hombre joven busca su camino o busca respuestas que lo guíen a lo largo del camino rojo de la vida, los ancianos lo llevan a la cima de la montaña y lo dejan allí 4 días y 4 noches, sin comida y sin agua, solo con una piel de búfalo, una canumpa, la pipa sagrada y su persona. ¡Cállate! Se llama Hamblay Shiyapi. La búsqueda de una visión, de un sueño que nos muestre el camino. ¿Te llamas sin oídos? Me llamo Hombre Águila. ¿Quién me está hablando? ¿Los espíritus? Podrías haber elegido otra montaña. ¿Por qué esta? Llevamos toda la noche oyéndote cantar, gritar, hablar solo. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Vine en busca de una visión. Vine en busca de una visión. No eres digno de una visión, hombre hábil. No te darás por vencido. Eres un guerrero. ¿Qué pasó, abuelo? ¿Se lo comió? ¿A quién se comió? Hombre, Águila. Ya no me acuerdo. ¡Abuelo! Me lo contó hace mucho, muchísimo tiempo, mi abuelo, a quien se lo contó Alce Negro y a este su bisabuelo, que lo oyó nada menos que de la piedra narradora de cuentos. Berbiut debió comérselo, seguro. Él sabía que debía superar muchas pruebas para encontrar su visión, de modo que empezó a cantar para convocar espíritus que lo ayudaran. Entonces... ¡Devuélveme el dinero! ¡De lo contrario, lo vas a lamentar! Otro día os contaré lo que pasó. Unas veces las historias vienen y otras se van. ¿Cómo le ocurre a él? Hola. ¿Qué te ha pasado? Nada. Pues no lo parece. ¿Algo relacionado con esa mae pequeña herida? Mamá. Mira, si quieres conquistar su corazón, dale el final de un pan. ¿Qué? ¿Que le dé el final de un pan? Un truco de las mujeres Lakota. Pensará que soy un pirado. ¿Me prestas algo de pasta? Oh, sí, hay $1,000,000 que gané en el casino debajo de la cómoda. Pero déjame unos miles. Venga ya. ¿Qué es esto? ¿Te has peleado?
Me caí de un caballo. Ya, nunca has montado a caballo, no puede ser eso. Necesito hablar contigo, Shane. ¿De qué? Del abuelo. Se está haciendo viejo. Ha estado hablando, bueno, de hacer el viaje. Lleva mucho tiempo hablando de hacer ese viaje. Tiene casi 87 años. Sí, le dijo a Eddie Dos Toros que tiene 102. Y la semana pasada una mujer blanca que buscaba un hombre indio le dijo que tenía 49. Volveré luego. Conozco al abuelo. Este será su último powwow. Quiere ir a Nuevo México, a las naciones. ¿Para qué? Es un narrador de cuentos, de los últimos que quedan. Es importante. Que les envíe un email. Es viejo para ese viaje tan largo. Sí, pero tú podrías conducir. Oh, no. Sí. ¿Por qué yo? Porque él no quiere a otro. Te quiere a ti, Shane. Quiere que le lleves al powwow. No puedo. ¿No puedes? Tengo cosas que hacer. ¿Cómo qué? ¿Buscarte problemas? Es verano en la reserva. No sé, voluntariado, servicios comunitarios, ayudarte a recoger cerezas, cualquier cosa menos eso. Llévame al powwow. Te daré mi mejor caballo. Un V8 especial del 66. Se llama muchos kilómetros sin silenciador. Pero va de maravilla. No puedo aceptarlo, Shane. ¿Por qué no? Sí, también tienes razón. ¿Por qué no? Oh, mierda. Mae, tengo que pedirte algo. ¿Qué quieres pedirme? Quiero pedirte que me lo devuelvas. Empeñé una cadena de música para comprarlo. Les debo pasta a los colegas de Víctor. Iban a matarme y llevé la cadena de música a empeñar. Y entonces lo vi, el anillo. Te lo devolveré cuando termine el verano. ¿Eres tú, caballo loco? ¿No te dije que no volvieras por aquí? ¿Qué pasa, Shane? Víctor quiere su masasca. Os devolveré el dinero. Claro que no os lo devolveré. La cadena tampoco era mía. Necesito devolver el anillo a la casa de empeño. Es cierto que los indios no tienen palabra. No es cierto. Me lo quedaré hasta que hables con mi viejo. Ya sabes, de lo de salir conmigo. Se puede saber qué pasa. Shane, ¿dónde está la cadena, tío? ¿No le devuelves el dinero a Víctor y le dejas sin música? Te he dicho que se lo daré. Mañana. O tendrás que vértelas con el jefe. Estás en deuda con los perros soldado. Hazlo o te encontrarán en una cuneta. Le estás dando una gran alegría a tu abuelo, Shane. Cuando lo deje allí, la camioneta será mía. ¿Cuánto crees que me darán por ella en Rapid? Chico. Eso será una broma. ¿Va a traerse su caballo? Es para la ceremonia de la renuncia. Tres Lunas es su último caballo. Quiere regalarlo en el powwow. Ya intentó regalarlo otras veces. Y nadie lo quiso. Vamos. Será divertido. Va a ser una pesadilla. Eso es lo que va a ser. A tu padre le habría encantado. Bueno, venga. En marcha. Ven aquí. Llévale allí, Shane, por favor. Generation.
Es un caballo magnífico. ¿Qué? Que es un caballo magnífico. ¿Cuántos kilómetros hay hasta Albuquerque? Muchos. Muchos. Mis héroes matan siempre a los vaqueros. Entiendo. ¿Es tu camiseta de guerra? ¿Llevar esa camiseta te convierte en indio? Soy indio. Un indio furioso. No conozco a ningún indio que no esté furioso. Las tribus indias. ¿Cierto? De las dos Dakotas. El hombre blanco robó nuestras tierras. Durante toda tu vida te despertarás cada mañana culpando a Caster de tus problemas sin intentar salir adelante. Una semana a nuestros hermanos. ¿Qué haces? Olvidé una cosa. ¿Qué has olvidado? El tiempo promete ser. Olvidé lo lejos que está Albuquerque. Te dije que te daría mi caballo del 66. Puedes quedarte con tu caballo del 66, abuelo. Ahora mismo no necesito más problemas. Tengo muchos, ¿sabes? Qué pena me das. Los espíritus le dijeron a Hombre Águila... No me vengas con cuentos, abuelo. Hombre Águila no pudo hacer nada salvo agarrarse con uñas y dientes a la vida. ¿Ves? Soy un guerrero de corazón fuerte, digno de una visión. Dos noches más. Bendecirme y tendrás una visión. Regresarás al campamento con sabiduría y poder. ¡Socorro! El pájaro del trueno provocó una tormenta. De sus ojos salían rayos. Hombre Águila luchó por superar las pruebas de su humble Sheyapi. ¿Podría o no podría superarlas? Tú eres el narrador de cuentos, tío. Te lo contaré mañana si sigo en este mundo. No. Hombre, no me dejes con la intriga. Soy el narrador de cuentos, tío. Puedo hacer lo que quiera. Nuevo México está en esa dirección. Sabrás lo que le pasó a Hombre Águila cuando lleguemos allí. Y te lo contaré como me lo contaron a mí. Tipos, abuelo. Querrán robar a Tres Lunas, mi caballo de guerra. No, quieren mi pellejo. Les conviene más mi caballo. Tuerce ahí. No hay ningún camino. ¡Tuerce! Sí que te has metido en apuros. Eso parece. Cuéntaselo a este viejo, lo ha visto todo. No es nada. Nada.
Un rollo con una chica. Cosas que pasan. Ah, una chica y problemas. Suelen combinar muy bien. A veces a la perfección. Les debo dinero a unos tíos. Fui a empeñar una cadena de música para conseguir pasta. Y vi el anillo que le gustaba a Mae, pequeña herida. Olvidé lo del dinero, olvidé que la cadena no era mía y... Te metiste en un buen lío. Eres incapaz de pensar en esa chica sin meter la pata, sin cometer alguna locura. Les dimos esquinazo. Estaba tan enamorado de aquella joven que creía morir. Pero el padre le prohibió entrar en el campamento de su hija. Mujer pájaro azul, era tan hermosa. Gracias. Verás, en los viejos tiempos no era fácil conquistar a una chica. Mujer pájaro azul, aquí viene otra vez caballo alto de la tribu de cola moteada. Un hombre debía superar muchas pruebas. Haukola. Tonihikahe. Guaste. Hace solo 2 días, caballo alto, trajiste al campamento un estupendo caballo. Y ahora vienes con 2. Porque voy a morir. Y deseo que te quedes con estos caballos. ¿Por qué vas a morir? Que yo sepa, no estamos en guerra con los Crow. Voy a morir si no puedo ver a tu hija, mujer pájaro azul. Me adentraré en el campamento enemigo y renunciaré a mi vida. ¿Conoces una canción de muerte? Sí. Una muy poderosa. Bien. Ve a cantarla y no vuelvas. Soy yo, caballo alto. Mi padre no me ha entregado a ti. Y tú te empeñas en volver una y otra vez. Esta noche te esperaré con mi caballo en la orilla del río. Nos fugaremos lejos. Caballo alto y mujer pájaro azul serán como 2 dedos cruzados. Una mujer honrada no puede fugarse con un hombre. ¿Y qué debo hacer? He traído caballos, pero tu padre me echa de tu lado. ¿No ves que empiezo a caminar de cabeza como un heyoka? Soy una mujer Lakota. Debes conquistarme. Mañana iré a cazar búfalos con mis hermanos. Vigila a nuestra hija como un halcón un nido de golondrinas. ¿El padre teme que su hija se fugue con un hombre joven? Jamás. Ella se tiene en mucha estima, como su padre. Se tiene en tanta estima que temo que desee ser secuestrada. ¿No secuestraste tú a una mujer gruesa y bonita de una choza al otro lado del río? ¿No quería ella ser secuestrada? Se iba a volver vieja y flaca sin que nadie intentara conquistarla. Esta noche le atarás al lecho las manos. ¿Qué te pasa? ¿Has bebido agua del hombre blanco? Vigilaré la entrada del tipi hasta la aurora. Eres un viejo loco. Una vez tuve un buen amigo llamado Caballo Alto. Nuestras madres nos enseñaron a montar atándonos juntos a lomos de un caballo y dejando que éste se alejara al galope. Si Caballo Alto se caía, yo me caía. Cazábamos búfalos, entonábamos canciones de guerra. Ahora mi amigo se ha ido. Estoy aquí, tonto. No. Tu cuerpo está aquí. Pero tu espíritu persigue a una chica por el río Cheyenne. Como un hombre persigue a un caballo fantasma al que jamás alcanzará. Tienes que buscarte otra mujer. Una cuyo padre no se llame Mata Enemigo. Cuando éramos niños, como decías antes, ¿qué era lo que yo deseaba ser? Tukala Keha quería ser un guerrero zorro. ¿Y tú? Un Wikasa Wakanki. Un guía espiritual. Un hombre sabio. Si llegaras a ser eso,
y algún día lo conseguirás, ¿qué consejo le darías entonces a Caballo Alto? Dices que su padre vigila el tipi. Sí. ¿Y todos los hombres de la aldea han sido alertados? Así es. Solo un loco intentaría secuestrar a la hija del jefe de un campamento tan protegido. O un hombre a quien un búfalo ha propinado una coz. O un guanadi. Un espíritu sombrío del más allá. Ciervo rojo. Efectivamente, eres un sabio. Correrán cuando te vean. La aldea entera huirá a las montañas negras gritando el nombre de Tunkásila. Tomarás a tu esposa tan fácilmente como un crow le quita un collar de cuentas a una anciana. ¡Ata! Lo siento, hija. Ningún hombre es lo bastante bueno para mí. En opinión de tu padre, no. Te oigo, mujer búho. Esta noche va a morir alguien. Va a ser el que viene a llevarse a mi hija. Dakota Oyate. Juana Kikayo. Es un espíritu. ¿Quién es? Un guanay. Un espíritu sombrío. Ofrécele comida. ¡Kukakei! ¡Kukakei! ¡Corre! De lo contrario os comeré a todos. ¡Kukakei! Tal vez ha venido también a llevarse a mi hija. ¡A por él! La aldea entera está ahuyentando un espíritu. Nada más. ¡Dejadlo y aplastadlo! ¡Es la única forma de deshacerse de esa clase de espíritu! Parece que no soy tan sabio aún. ¡Qué locura he cometido! Era inútil. Caballo Alto lo había probado todo para conseguir a aquella chica. Y ahora, después de haber perdido el honor, ¿cómo iba a volver? No había elección. Cabalgaría hasta un campamento enemigo y moriría con dignidad. No tenía miedo, pues ya había arruinado su vida. ¡Estoy aquí! ¡Soy vuestro enemigo! ¿Por qué ha venido? ¡Tenéis que matarme! ¡Os lo suplico! ¡Olonac! ¡Olonac! ¡Matadme! ¡Tenéis que matarme! ¡Corre! ¡Corre, Scott! ¡Matadme!
Llegaron como una aparición. Caballos Crow remontando el río. Caballos de guerra, caballos para correr búfalos y caballos pintos. Caballos que habían sido robados a los Lakota hacía mucho tiempo. Caballos Crow son los que nos robaron hace tiempo. ¿Cómo es posible? Aquel pueblo necesitado recuperó su gran riqueza y su esperanza. Caballo Alto. Aquí me tienes. Desde la luna en que el ciervo perdió su cornamenta, tratamos de recuperar nuestros caballos de manos de los Crow. Perdimos muchos hombres, pero nunca recuperamos nuestros caballos. Ahí tenéis al joven llamado Caballo Alto. Has de saber algo. No eran caballos lo que yo deseaba, ya fueran dos o una manada. Deseaba un hijo, Caballo Alto, que fuera un hombre de verdad, capaz de grandes hazañas. Unid vuestros caminos y sed felices. El fuego encendido por tu hija jamás se extinguirá. Se lo contaron a mis antepasados. Y debe ser contado de la misma forma o perderá su poder. Caballo Alto conquistó a su mujer con honor, ¿no? Los tiempos han cambiado, abuelo. Los tiempos, tal vez. La gente no. El caballo del 66 tiene sed. ¡Mierda! ¡No puede ser! Quedaba medio depósito. A veces el indicador no funciona. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque a veces funciona. Va a llover. ¿Te lo han dicho los espíritus? No. Me lo dice la bala que me metieron en Francia. Me duele mucho cuando va a llover. Debes ir a por gasolina. Llévate a Tres Lunas el caballo. Lo que yo decía. Una pesadilla. Vamos, Luna. ¡Muévete! No sirve para nada, abuelo. El caballo está cojo. ¿Sabes qué? Estamos jodidos. Cállate y reza. Los espíritus del trueno hablan a los ancianos. Escucha. Ocurrió hace muchos veranos en la aldea de los mohicanos de Akwesasne, los grandes Haudenosaunee. Él era un espíritu del trueno, ¿entiendes? Y la llevaba observando todo el verano. Se enamoró de una mujer de los campos de maíz. Pero su amor era imposible.
resguardo. ¡Corred a la casa grande! ¡Corre, hija! ¡Corre! ¡Corred! Pues ella era una Haudenosaunee, una mohicana. Y él, un espíritu del trueno. ¡Sukuni! ¡Mekush! La mujer cielo habló desde lo alto. Llamó al espíritu del trueno para que volviera al lugar que le pertenecía. Mujer cielo, me transformaré en un rayo y moriré estrellándome contra el suelo antes de apartarme de su lado. ¡Padre! Necesito tocarla. ¡Padre! Observado tanto tiempo que no podía vivir otro día sin ti. Veo cómo caminas por las mañanas hasta el río para lavar tu piel. Observo vuestra casa grande hasta que la última hoguera se apaga. Ningún hombre ha amado a una mujer como yo a ti. Pero tú no eres un hombre. Soy un espíritu. Yo soy el trueno, tú eres humana. Somos uno. Siempre ha sido conflictivo, dijo la mujer cielo. ¿No has oído más truenos que de costumbre? Sí. ¿No ha caído la lluvia con más fuerza que antes, haciendo que el maíz crezca alto? Es cierto, mujer cielo. Aún así, dijo la mujer cielo, si deseas regresar con los Haudenosaunee, vete. Toma aquel camino. Pero si deseas permanecer aquí, en la tierra de la mujer cielo, toma mi mano. Deseo quedarme con aquel que me amará, como ningún esposo podría amarme allí abajo. Fue feliz en la tierra de la mujer cielo, viviendo entre los espíritus del trueno. Las criaturas del viento eran enviadas para recolectar comida a fin de que la mujer pudiera alimentarse como los suyos. Tal vez la mujer no tenga todo lo necesario. Hoy te traeré un hermoso vestido confeccionado con polvo del propio sol. Mi madre te tejerá un chal como nunca has visto. Estará hecho con el sol y las estrellas. Soy feliz aquí, esposo. Solo desearía que nuestra casa no fuera tan pequeña. ¿No basta para un espíritu y su esposa? Es grande para un espíritu y su esposa. Pero no para el hijo del espíritu que está en camino. Nunca hubo dos seres tan profundamente enamorados. Dos mundos se habían hecho uno.
Mujer Cielo, eres la madre de todo el clan. Pero ahora serás la abuela. Habla, Mujer Cielo. Por favor. Una mujer de la Tierra no puede dar a luz a su hijo aquí, en el mundo del cielo. Ella, que cruza el agua, deberá regresar con el pueblo moicano y criar a su hijo entre los suyos. Espíritu del trueno, todos debemos perder alguna vez aquello que amamos. Eso sí. Si realmente amas a esta mujer, devuélvela con su pueblo. Ella que cruza el agua, criarás a tu hijo ahí abajo. Llevarás una vida feliz. Pero si alguna vez alguien golpea a tu hijo, lo perderás. Por favor, recuérdame. ¿Nos protegerás a nuestro hijo y a mí? Siempre. ¡Sea el espíritu de la lluvia! ¡Entrad en la casa grande! ¡Agua! ¡Hija mía! He vuelto a casa. ¿Quién te apartó tanto tiempo de nosotros? ¿Quién te hizo esto? Desenterraré el hacha de guerra de debajo del árbol de la paz y encontraré a ese hombre. Ningún hombre me ha tocado, padre. El niño nació en la luna de las grandes nieves y se llamó Niño Trueno. Mi nieto es un niño tan travieso que estoy convencida de que es hijo de Abenaki o de Ojibwa. Te he dicho, madre, que es hijo del espíritu del trueno. Hija, fuiste secuestrada en una tormenta por hombres de otra tribu. Te avergüenza la verdad. Hewera, Heka. Oh, mira lo que has hecho. ¡Tutsa! No toques jamás a mi hijo. Si alguien le pega alguna vez, se lo llevarán de mi lado. Llegó la primavera y con ella la ceremonia del arce, con la que los moicanos daban las gracias por el rejuvenecimiento de la madre tierra. Padre te ha saludado. Te quiero, Niño Trueno. Igual que le quiero a él. El niño era más pequeño que los moicanos, y en muchos sentidos sus costumbres no se parecían a las de los niños corrientes. Siempre que se acercaba una tormenta, el niño salía corriendo, reía y jugaba. Madre, me necesitan en el campo. Tranquila, no perderé de vista a mi nieto.
¡Yato Tasene! ¡Yato Tasene! No te entristezcas, nieto. Eres un niño bueno, aunque provengas de un pueblo que aquí no conocemos. Padre. Arriba vive Mujer Cielo, pero no sabemos quién es tu padre. Mi padre. Tu padre no es el trueno. Tu madre se volvió loca al caerle un rayo en una tormenta. Vagó desorientada hasta una aldea de pescadores. Chico había regresado con los truenos. Hija mía. Destrozada, ella que cruza el agua cantó para él el resto de su vida siempre que había tormenta. Como lo hicieron también las siguientes generaciones. ¿Tú estás cabreado, niño trueno? Pues yo soy un tornado. ¡Un F-7! ¡Qué mierda! ¿Abuelo? ¿Abuelo? Bonito día, ¿eh? Lo conseguiremos, abuelo. Te llevaré allí, ¿vale? Si los espíritus así lo quieren, que así sea. Lo que importa es que nos alcance el dinero para gasolina. Importa más la clase de hombre que eres. La clase de hombre que soy. El padre de Mae, pequeña herida, cree que soy un fracasado. Víctor Dos Toros y sus colegas me creen un gallina, que siempre he oído de... se ha dicho que los jóvenes de hoy son los guerreros del mañana. Y yo te miro y pienso lo que nos espera. Algunas veces eres un viejo muy cruel. No conoces tu propio poder. Yo no tengo ningún poder. ¿Sabes acaso lo que es el poder? ¿Dinero? ¿Quizá un arma? Eso es poder porque hace que la gente se mueva. No, eso no es poder. Es algo digno de lástima. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Ahora mismo? Estoy paseando a Miss Daisy. ¿Quién diablos es Miss Daisy? ¿Ves? Tú tampoco lo sabes todo. Menos mal que lo sabes tú, porque estamos muy lejos de casa. He suplicado, he rezado, he ayunado y no me han dado nada. Los espíritus no me escucharon, me expulsaron de la montaña. Tienes que volver a subir. No soy más sabio que cuando subí por primera vez. No tendré una visión. Pues vete a casa. La sabiduría, el poder, proceden de dentro, del interior de un hombre, Shane, cuando éste es consciente de su relación con el gran círculo. De su armonía con el universo y sus poderes. Cuando es consciente de que en el centro del universo yace un poder superior a él. Ese poder no puede lucirse como una camiseta. No puede usarse como un arma. Está dentro.
Un mosquito. ¿Lo has matado? No. Al oso solían llamarlo abuelo. Fue el primer curandero que hubo. Sabía qué raíz había que arrancar para cada enfermedad. Los hombres no debían cazarlo. Un día unos cazadores lo hicieron. Estaban hambrientos y traicionaron sus creencias. Mataron a un oso. Al guisar su carne, su ceniza voló. Son los mosquitos. Eso es lo que pasó, y así me lo contaron. A los Crow se lo contó Alce Negro, y a este su bisabuelo. ¿Y a ti quién? ¿Nunca te he contado esa historia? No. ¿Quién lo hizo? Mi padre. Ya. Nunca debieron matar a aquel oso. Era un buen hombre, pero como mucho se apartó del camino rojo. Era un borracho. No deberías hablar así de tu padre. Ya no es mi padre. Fue decisión suya, no mía. El camino rojo es difícil de seguir en estos tiempos, nieto. Hola, amigos. ¿Se dirigen a las naciones? Sí. Estupendo, estupendo, yo también. ¿De qué tribu son? Somos Sioux. Pine Ridge, Dakota del Sur. Sí, fantástico. La abuela de mi bisabuela tenía una tía que tenía un tercio de sangre Kiowa. Ah, Kiowa, una gran nación. Sí. ¿Podrían llevarme, hermanos? No. No tenemos sitio. Tiramos de un remolque. No importa, tío. Tal vez nos veamos en el Powwow. Qué embustero. Puede que esté intentando conectar. ¿Nos roban las tierras y ahora nos piden favores? Sus antepasados robaron la tierra. Hace tiempo se decía, el hombre blanco mirará asombrado cómo sus hijos e hijas adoptan la manera india para aprender lo que sus padres no entendieron. Sí. Ese chico quiere estar conectado. No falta mucho. Llévalo al Powwow y que cuente sus historias. Vuelve para hablar con el padre de Mae. Con 300 caballos robados a los Crow. Eso es, eso es. El embustero. Sí. Volveré con la camioneta y le diré que... ¿Por qué no has parado? Tenemos que llegar al Powwow, abuelo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un blanco parar para recoger a un indio? Hace mucho tiempo. Cuentan que entre los Kiowas vivían un hermano y una hermana que se querían como cualquier pareja de hermanos. Parecían muy distintos, y lo eran. El chico se llamaba Tehan. Y había sido capturado a los blancos hacía muchos años. Su hermana se llamaba Habla Mucho porque, bueno, hablaba mucho. Pero él la quería. Y ella quería a Tehan como a un hermano. Oh, lanza rota. Creía que estabas en la pared del cañón con los hombres. Hola, Tehan. Tu cabeza... ¡está en llamas! ¡Cállate! ¡No te metas con mi hermano! ¡Hermana, vete, por favor! ¡Bajende! ¿Cuándo vais a aprender que él es uno de los nuestros? ¿Cuándo aprenderás que tu hermano tiene la piel del color de la barriga de una rana? ¡Nos robasteis las tierras! ¿Y ahora queréis nuestras tradiciones? ¡Vete! Traje de oso me aceptó como hijo. Lo estás deshonrando al insultarme y por eso pelearé contigo. Te crees un Kiowa. Tú eres Tehan. Un tejano capturado de entre los blancos. Mi sueño es tener tu melena roja colgada en mi tipi. Recuerdo las costumbres blancas, pero no las deseo para mí. Tu sangre no es nuestra sangre. Los Kiowa.
Si te veo cuando salga el sol mañana, mi cuchillo no va a detenerse donde hoy. Tejan. Solo está furioso porque ha dejado que los caballos de su padre se escaparan. Hay muchos potros perdidos en el cañón. Y teme salir en su busca porque hay hombres blancos por todas partes. No odies a Lanza Rota. Es difícil confiar en ningún blanco. Mi hermana. Peintu. Ya me marcho. No puedes irte. Voy a volver. Pero con los potros que se han escapado. Para demostrar que soy un Kiowa. Si no consigo volver, recuérdame siempre como a tu hermano. ¿Dónde? Tranquilo, salvaje. ¡Alto! No es un salvaje. No, es un indio blanco. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Sí. Recuerdas esa palabra, ¿no? Nombre. Mi nombre es Tejan. Puede ser. Es él. El Kiowa pelirrojo del que hablan en el fuerte, sí. Es de los nuestros. No tienes nada que temer. Aparte ese hermano. Vamos, subidlo al camino. ¡Tanto! Tejan se encontró lejos del mundo de los Kiowa en el que se había criado. Los oficiales le dijeron que era libre, que había sido rescatado de la cautividad. Pero Tejan sabía lo que era la libertad y dónde quería estar. Y no era allí, entre los cuchillos largos. El coronel Lee quiere verte en su despacho. Tú los conoces mejor que nadie, indio. Si los empujamos hacia el río, lo cruzarán o se irán a las montañas. Ahora no recuerdo bien lo que solían hacer. Se rendirán al fuerte Sil o los empujaremos al norte fuera de sus tierras. Te necesito, indio. Te he salvado de esos salvajes. Y ahora te necesito. Nunca huirán al norte. No son cobardes, como otros. Cabalgaré solo hasta su campamento. Les convenceré de que se reúnan. Sal de este fuerte y serás un indio pelirrojo muerto. ¿Me has entendido? Venga, hijo. Ponte a danzar como un conejo. Y te serviré un coñac.
Vamos a luchar hasta la muerte contra los ojos blancos. Ellos son demasiados y tenemos muchos ancianos y niños. Replegaos al norte. Yo me quedaré dispuesto a morir como un Kiowa. Yo soy el jefe. Los guiaré al norte. A mí no. Uno de los nuestros está prisionero en el fuerte Sil. ¿Dejaremos el campamento y lo abandonaremos con los blancos? Él es un hombre blanco. Está en su hogar. Le cortaré la cabellera, peleando con él. Su hogar es este. Yo conozco a mi hermano. Está intentando volver, pero no puede. Tejan era un buen Kiowa, pero todas las tribus deben perder un guerrero por el bien de su pueblo. Tejan no es solo un guerrero. Él es mi hermano. ¿Ninguno de vosotros formará una partida de guerreros para liberar a uno de los nuestros? ¿No fue Tejan secuestrado a los blancos y criado como nosotros? ¿No ha participado en las cacerías con vosotros y fumado con los ancianos? ¿No ha demostrado siempre lealtad a los Kiowa? ¿En cuántas ocasiones pudo regresar con el hombre blanco? Su corazón está entre nosotros. ¿Habla mucho? Habla demasiado. Porque su sangre no sea nuestra sangre. ¿Le volveremos ahora la espalda? Si ningún hombre se atreve a pelear por uno de los suyos. ¡Lo haré yo! Yo no huiré. Ni me quedaré aquí para que me maten como un perro. Iré hacia el fuego blanco. Si muero, allí moriré. Si regreso, regresaré con Tejan. Esta mujer tiene razón.
jefe formó una partida por mí? No. ¿Quién lo hizo? Nunca se dejó de hablar de la mujer que formó una partida de guerreros para traer a su hermano de vuelta a casa al frente de los potros de su padre. ¡Mirad! ¡Ejal ha regresado! Los Kiowa recibieron a Tehan entonando cantos ceremoniales. Ahora no tenemos elección. Debemos seguir avanzando. Encontraremos un buen sitio en el norte. Yo me quedaré. Me quedaré y lucharé para que las mujeres lleguen al norte. Entonces yo también. ¿Quién quiere quedarse con Lanzarrota y pelear por los Kiowa? Tehan, debes venir al norte con nosotros. No. Lanzarrota lleva razón, hermana. Alguien debe quedarse y retener a los blancos. O jamás dejarán de seguiros. Debéis marcharos, tener hijos y mantener fuerte la tribu. Aquí morirás, Tehan. Con los blancos podrías sobrevivir. Pero soy Kiowa. Mi hermana me salvó. Yo la salvaré a ella. Luchemos entonces, hermano. Si se derrama nuestra sangre, que se derrame a la vez. Y vuelva al lado de su misma madre. Por el pueblo al que pertenecía su corazón. Era un verdadero Kiowa y fue recordado como el legendario gran guerrero de pelo rojo. Tío, te lo agradezco mucho. No hay de qué. Ya casi se huele el pan frito. No estamos muy lejos. Confío en que este año me pongan un nombre indio. Llevan su caballo al powwow. Es alucinante. ¿Qué? El caballo. Dicen que es una buena medicina para los Lakota, ¿no? Uh-huh. Usted habla con su caballo, ¿no? Usted le entiende y él le entiende a usted. Como hermanos del viento. Abuelo. ¿Cree que ha hecho autostop y lo ha recogido Candy? Conozco a un chico de Houston al que adoptaron en el powwow del año pasado. Un anciano celebró la ceremonia. Tal vez este año me adopten a mí. Por 300 pavos te adoptamos nosotros. Y te ponemos un nombre indio. Ya vale. Perdona, tío. Estoy muy cansado. Caminan juntos. Problema doble. Hace dos días que no comemos. ¿Dónde encontraremos algo? Hay un hombre blanco en Santa Fe. Tiene mucho ganado. Si le engañamos, le sacaremos comida, algo de whisky, tabaco. Al hombre blanco le gusta apostar oro a los caballos. Le apostaré a que mi caballo gana el suyo en una carrera. ¿Qué caballo? El que tengo en tu basí. Tú no tienes ningún caballo en tu basí. Él no lo sabe. Cuando le apueste un saco de oro, me prestará un caballo para ir a buscar el mío a tu basí. Y entonces nos comemos el caballo. Es listo, Itome.
¡Ajo, Tunka! ¡Abuelo Piedra! ¡Tú que lo sabes todo! ¡Somos Coyote y la araña y Tome! ¡Tenemos la barriga llena y somos felices! ¿Qué Tome quiere decir, abuelo? Es que tenemos hambre y somos desdichados. ¡Lo hemos comido! ¡Y estamos expuestos a morir! ¡Y si morimos, quién hará lo que no hay que hacer para que la gente lo sepa! ¡Muy bien! ¿Podéis ofrecerme tabaco? Tengo este viejo hueso. ¡Marchaos! Este cuchillo es mi única posesión. Se lo robé a un pony. Id hacia el este. Tenía buena cara el viejo, ¿eh? Para su edad, ¿cuántos años tendrá? ¿10 o 20 mil? ¡Ah, muchos más, Coyote! ¡Es la Roca! Tiene razón. ¡Mira! ¡A comer! ¿Y mi cuchillo? Se lo regalaste al anciano Piedra. Ve a buscarlo. Vete a buscarlo tú. Tú se lo diste. Por eso no puedo ir a buscarlo yo, pero tú sí. No puedes engañar a un tramposo, Coyote. Ve a buscarlo. ¡Zuka! Abuelo, me sentí tan desfallecido y humilde ante tu presencia que, fíjate, olvidé mi cuchillo. ¿Has dicho algo? Ah, claro que no. Eres una piedra y yo estoy loco por hablar con una piedra en el desierto. Pero así son las cosas. Bueno, me llevaré mi cuchillo. Y se acabó. Cógese tu hielo. Adiós. No, no se ha acabado. Y Tome. ¿Televisión por cable? Aquí no dormiremos. ¿Por qué no? Necesito tomar un café. El mío sin leche, tío. Soy vegetariano. Gracias. Voy a ir al servicio, luego le diré lo que quiero. Cóbreme. Gracias. Abuelo. Sí, tienen piscina y cama. Ven. ¿Por qué? Es que... Sube. Toma, sujétalo. Gracias. Venga ya, abuelo. Yeah.
3 días llevaba ya hombre águila sin comida ni agua. Y aún no había tenido una visión. Había padecido hambre antes y podía soportarla. Su manto lo resguardaba del frío. Lo peor era la sed. La sed que estaba poniendo a prueba la fortaleza de su mente, su cuerpo y su espíritu. La única visión que percibía era la visión de un manantial de agua. 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 Tunkash el agua Katanga. Creador, gracias por crear esta hermosa agua. Agua que no beberé durante otro día y otra noche. Estoy teniendo una visión. Yo soy Jehaka, el alce, al que las mujeres no pueden resistirse cuando canta. Puedes beber de esta agua. Lo han dicho los espíritus. No, espera. Ahí vive un cheque, la serpiente. Quiere el agua para ella sola. Si la apuñalas y le sacas el corazón... ¿Podré beber el agua? Podrás tener todo lo que desees. Solo quiero aguantar un día y una noche más en la montaña y volver con una visión que sea una buena medicina. Ve hacia el sol, dos piernas, y hallarás la cueva de una hermosa mujer. Solamente ella tiene las flechas que pueden matar a un chéquela. Chéquila era real, y Jehaka el alce había dicho la verdad. Si un hombre la apuñalaba y le sacaba el corazón, podría tener todo lo que había soñado en la vida. ¿Guaste? Abuela, vengo para hacer mi humble seyapi. Buscas una visión, ¿no es eso? Todos vienen aquí por lo mismo. ¡Mendigos! El alce. El alce me ha dicho que si apuñalo a un chéquila... si apuñalo a ese monstruo y le saco el corazón, será una buena medicina y tendré sabiduría y poder. ¡A un chéquila! Solo se la puede matar si tienes flechas, Wakan. Y yo soy la guardiana de esas flechas, muchacho. Apiádate de mí, anciana. ¿Y tú qué me darás a mí, buscador de visiones, a cambio de mis flechas? Que nunca, nunca en la vida fallan. ¿Por qué no te quitas tu bonito manto de piel de búfalo? Sí, sí, quédate con uno. No es el manto lo que deseo. Hace muchísimas nieves que no me abraza un hombre tan joven y tan fuerte como tú. Por favor. Tal vez no necesite el agua. ¡Pero necesitas una visión! Sobre tu piel puedo oler al alce Jehaka. Dame placer.
por favor. Lo único que quiero es... Ok. No se te ocurra dar un paso más. Aunque me hayas hecho un favor, liberarme de mi antigua concha, no quisiste darme placer cuando era vieja y fea, y tampoco lo harás ahora que soy joven. Y bella. Estabas equivocado. La única forma de matar a un Chequila es clavarle una de estas flechas en la séptima mancha de su cabeza. ¿Séptima mancha de su cabeza? Detrás de la séptima mancha está el corazón. Sácalo, pero ten cuidado, es como hielo y fuego al mismo tiempo. Su corazón te hablará. Te pedirá que hagas cuatro cosas. Tú debes negarte cuatro veces. Después, haz lo que te pida el corazón. ¿Lo has entendido? Y no permitas que otros ojos, salvo los tuyos, vean nunca el corazón o será destrozado. Y también los poderes otorgados a aquel que mató a un Chequila. Cuídate. Muchos habían intentado matar a un Chequila antes que Hombre Águila, y ahora estaban ciegos o muertos. Pero Hombre Águila tenía las cuatro flechas Huacán, así que esperó. ¡No me das miedo! ¡Ven a por mí, un Chequila! ¡Elévate sobre las aguas! ¡Déjame verte, maligna! ¡Aquí, un Chequila! ¿No ves que te está esperando un hombre valiente? ¡Vuelve, un Chequila! No soy quien para poner pegas, pero al final es un petardo. No es el final. Cuéntaselo, abuelo. Cuéntale lo que pasó. ¿Qué más da? ¿Qué importa ya que nadie cuente las historias? Que conserve a alguien el sueño. ¿Qué les pareció bailando con lobos? ¿Qué viene eso, tío? ¡Agarraos! ¡Ya lo tenemos! ¿Son unos gamberros? Son indios. ¿Indios? Nosotros somos indios, ¿no es así? No pierdas el caballo. ¡Adelántale! Tío, esto no es lo que yo tenía en mente. ¿Me dejas bajar? ¡Para seis!
¿Dónde están? En el Río Grande. Se hunde en las oscuras aguas, donde la eternidad es ahora y el ayer es hoy, donde no somos nada, salvo la historia de nosotros mismos. Así fue como me lo contó hace mucho tiempo mi abuelo, que lo oyó de labios de su bisabuelo. Te contaré lo que pasó mañana, si sigo en este mundo. Águila no sabía cuánto tiempo había estado bajo el agua, ni cuánto tiempo había estado luchando contra un Chiquilá. Sin embargo, sabía que debía encontrar fuerza en su interior o perecería como lo habían hecho otros hombres de su tribu.
Lárgate de aquí, Shane. Vete. ¿No me has oído? Vete. Lárgate. ¿Estás bien? Muchachos. Subid a la camioneta. Vamos al Pow Wow. Baby, you should see my Indian woman. Hair black as choke cherries, her lips taste like buffalo berries, and when she smiles, she drives me insane. ¿Qué es eso que hay ahí delante? Un animal muerto. Da marcha atrás. ¿Qué está haciendo? Uamagaskan. Lo hace cada vez que pasamos junto a un animal muerto. Tiene que honrarlo. Uamagaskan. Está siendo un viaje largo, tío. Akuskaskan. Mitakeye. Corrido la voz, eres un inútil. Tampoco estoy oyendo canciones en tu honor, Icto. Pues no desesperes. Vente a mi cabaña. Esta noche, mi buena esposa te preparará la cena. ¿Confías a tu esposa? No, pero eres mi amigo y no quiero que te conviertas en un manojo de huesos y pellejo. Te lo agradezco, Icto. Cuando veas la luna, ven a mi cabaña junto a mi gruesa y hermosa mujer. No vayas a quemarlos. A Coyote le gustan crudos. Aquí solo hay dos hígados. ¿Dónde está el tercero para mí? Comerás lo que sobre cuando Coyote y yo nos hayamos hartado. Ah, déjame tranquila. Lo haré, mujer gorda. Saldré por un pato. A Coyote le gusta la carne de pato. Puede que sobre algo para la pobre mujer que ha estado cocinando. Ay. Si mientras estoy cazando, de pronto llega Coyote, sé amable con él. Pero cuidado, no dejes que ese tipo coma nada hasta que yo haya vuelto. Y no dejes que admire tu vestido. Tú ya me entiendes. Vete, inútil holgazán. Una mujer también tiene que comer. Hay alguien aquí, bajo la luna. Ven, Sunkamanai, tú. Ven a cenar a nuestra cabaña. ¿Dónde está Ito? Haciendo de las suyas. Ya, como siempre. ¿Y la cena? Está preparándose. Ay. No te acerques tanto. ¿Por qué no? Ito y yo lo compartimos todo. Sois unos holgazanes, tramposos y gandules. Creo que ahora está persiguiendo a una mujer. Si estás tan segura, déjame que... ¡Has venido a cenar nada más! Aquí había hígados de búfalo, cocinados y comidos. ¿Quién ha sido si Ito está persiguiendo a una mujer? Cuando Ito regrese y vea que aquí no queda nada, voy a estar en un serio aprieto.
Y tú que lo digas. Necesito dos cosas iguales para freír en la sartén antes de que regrese. ¿Pero dos qué? No lo sé. Tengo miedo. Vamos, mujer gorda, no te preocupes. Coyote hará que te sientas mejor. Te cantaré una canción de amor que me enseñó Jehaka, el alce. Mía, mamá tátalo. Mía, mamá tátalo. Sí, mía, ahora me siento mucho mejor. Acércate, por favor. Verás lo que hay para cenar. Dos friendos en la sartén. ¡No sentirás nada! ¡Tengo mucha práctica! ¡Hey! ¿A dónde vas, Yuka? ¡No vuelvas a invitarlo! ¡Es un codicioso! ¿Se llevó los hígados? ¡Sí! ¡Es un granuja! ¡Hola, amigo! ¡Vuelve aquí! ¡Solo quiero uno! Si consigues alcanzarme, Ito, puedes quedarte con los dos. Oh, lo que faltaba. La bomba del agua, tío. El caballo del 66 ha muerto. Llegamos lejos. Sí, pero no lo bastante, abuelo. Lo siento. Llegamos lejos. Okay. ¿Vais a las naciones? Íbamos. Subid. No. Al caballo Tres Lunas no podemos dejarlo. ¿Se encuentra bien, abuelo? Somos Lakota. Seguro que vámonos, chicos. Nos vemos, hermanos. Shane. Que te diviertas con tu abuelo. Hola, chicas. Hola, chicas. Hasta la vista. Se largan ahí con preciosas Cheyennes y... nosotros cargamos con un caballo que acompañó a los primeros colonos. Coyote tiene muy mala idea. Abuelo, se acabó. Ya lo sé. Detrás de la séptima mancha está su corazón. Un chiquila yacía muerta. Asesinada por un joven que buscaba una visión y que apenas podía creer la gran proeza que acababa de realizar. Ciertamente el corazón de aquel ser ancestral era como hielo y fuego al mismo tiempo. Hombre Águila había matado a la bestia, pero el poder residía en su corazón. Hombre Águila, has conseguido lo que muchos intentaron. Te lo ruego. No le cortes el cuerno a mi cadáver. No tienes compasión. Por favor, coge el cuerno y clávalo en la herida de la séptima mancha de mi cabeza. En la mancha donde clavaste la flecha. ¡Hazlo! Yeah.
Has logrado tu búsqueda de una visión, dos piernas. Llevas días sin comer. Has matado a un chequila. Ahora disfruta. Corta un trozo de carne y ásala. No tengo hambre. Ahora tengo un poder más fuerte que el hambre. Pero sigue siendo un indio. Los indios honran siempre sus presas. Arroja un poco de tabaco al agua. Tienes que hacerlo. ¿Y dar vida a los hijos de un chequila? Eso jamás. Te he pedido cuatro cosas y las has rechazado todas. Lo que voy a pedirte ahora tienes que hacerlo o perderás el poder que has conquistado. Regresa al campamento con tu pueblo, pero manténme siempre escondido en tu choza. Nadie salvo tú debe verme. Ve, dos piernas. Lleva este poder a tu pueblo. Hombre Águila tenía el poder con el que había soñado. Las mujeres acudían a su choza por docenas. No debes mirar nunca dentro de mi choza. Aquel fue un gran día para el joven, como hoy es un gran día para un anciano, pues llegaré al Powwow a lomos de mi caballo. Sí, alucinante. ¿Habrías dejado morir al caballo? No, habría montado al Kiowa pelirrojo y le habría deseado buena suerte. Este caballo es buena medicina. ¿Por qué crees eso? Es bayo, es sagrado. Pero hace mucho tiempo, en un campamento de ponis, no lo sabía nadie. Los ponis eran buenos agricultores, pero la temporada de caza trasladaban el campamento para seguir a los búfalos. No mires hacia el campamento, abuela. Solo entristecerás tu corazón. Miro hacia el campamento porque veo que ya se van. Y pronto podremos volver para ver qué es lo que han dejado atrás. Algún día, abuela, seré un gran cazador. Y no te faltará de nada. Oh, rezo para que así sea, panza sucia. Pero si no es así, sobreviviremos. Aunque tengamos que seguir el campamento con los coyotes. Panza Sucia y su abuela siguieron a los demás como cuervos que van recogiendo granos olvidados. Coge estos huesos. Así es como me lo contaron. Harán una buena sopa. ¿Te han dejado aquí, caballo bayo? No vale nada. Lo han dejado para los coyotes. Si fuéramos apaches, podríamos comérnoslo y hartarnos. Pero somos ponis y no podemos. Déjalo. Abuela, deberíamos llevarnos este caballo. ¡Nos quedaremos rezagados! ¡Hay que seguir al campamento! ¡Vamos! Llevará nuestros bultos. ¡Caminaremos mejor! Tráelo con tal de que tu lengua deje de agitarse como las hojas con el viento. Ojalá fuéramos apaches. Aunque tiene poca carne sobre las costillas. Tenemos caballo propio. ¿Somos pobres ahora? Ah, todavía más que antes. Aquel día, los exploradores regresaron al campamento del clan del lobo con la gran noticia por la que el jefe Cuchara de Hierro había rezado. ¡Cuchara de Hierro! ¿Encontrasteis el rebaño? Así es. Está en el valle. Y él está allí con los demás. El búfalo motea. Es magnífico. Su piel se ve desde las montañas. ¡Hombres de mi clan! ¡Un anciano va a hablar! Los búfalos han llegado al valle.
Entre ellos está el macho moteado. Aquel que me traiga la piel moteada recibirá 12 de mis mejores caballos. Todos esos caballos y la mano de mi hija pequeña nueva amazona. Esta cacería será un acto de honor. Dirigíos con vuestros caballos al valle. El cazador con el caballo más rápido matará al macho moteado. ¿Qué ha dicho hoy, jefe Bodgritona? Abuela, han visto al macho moteado en el valle más bajo. Al que le cace el jefe le dará 12 caballos y la mano de su hija. Ganará ese indio alto que tiene una palusa. Siempre gana. ¿Qué vas a hacer? Tengo que arriesgarme. Por nosotros, abuela. No seas insensato, chico. Ya se ríen bastante de nosotros. Panza sucia. ¿Has venido a vendernos el caballo que abandonamos? Quiero tomar parte en la carrera. Ocupa tu puesto en la pradera y prepárate. Cuando dé la señal, comenzáis a cargar. El moteado fue abatido, pero los cazadores no podían creer de quién era la lanza que lo había matado. Panza Sucia había conseguido una victoria jamás soñada. Ha sido el muchacho mendigo Panza Sucia. ¿Cómo es posible? ¡Abuela! Los cazadores han regresado. Uno trae la piel moteada. ¿El alto con el apalusa? No, la trae tu nieto con el caballo bayo. ¿Por qué vienes a atormentar a una anciana? ¡Vete y deja de reírte de nosotros!
Hoy ha ocurrido un hecho extraño. Pero lo hecho, hecho está. Me has traído la piel moteada, panza sucia. Y yo a cambio te doy 12 caballos y a mi hija, pequeña nueva amazona. Gran jefe, tu hija es una joven hermosa. Y con 12 caballos mi abuela sería rica. Pero prefiero conservar la piel moteada. No le importó la cantidad de caballos y mantas que le ofrecieron. Panza Sucia no quiso separarse de la piel moteada. Eres generoso, pero la piel es para mi abuela. Y el caballo es mío. Pony. Pony. Del lugar por el que saldrá el sol mañana, llegará una partida de guerra. Los Oglalas. Escúchame. Cuando los guerreros se sitúen en la línea de batalla y se preparen para hacer correr la sangre, monta sobre mi lobo, cabalga a toda prisa hasta el enemigo y acércate a su jefe. Golpea con tu lanza al jefe. Después, regresa. Debes golpear con tu lanza a sus guerreros más valientes 4 veces. Pero no más. Lo he entendido. Dilo con la mano en el corazón. He oído tu voz, gran caballo Bayo. ¡Oglalas! ¡Oglalas! Son muchos. Panza Sucia. Al enemigo con un palo y dejarlo allí humillado pero ileso era una acción de guerra de la más alta categoría. Ese muchacho se ha convertido en buena medicina. ¿O será su caballo? Solo un guerrero de habilidad y valentía excepcionales podía llevar a cabo semejante hazaña. La mayoría de los hombres morían en el intento. ¡4 golpes, jefe! ¡Y no me han matado! ¡Ni siquiera han podido herirme! ¡Mi medicina es fuerte! ¡Lo haré otra vez!
caballo Bayo. Eras mi medicina, mi protector. Fuiste un obsequio del Creador. Te desobedecí. Y ahora te he perdido, amigo mío. Misterio fue bondadoso. Tiragua me dejó volver contigo. Después de esto, haz lo que te digo. Ni más, ni menos. Déjame solo esta noche. Y cuando salga el sol, ven a buscarme. Y vuelve mañana. Cuando el joven regresó a la mañana siguiente, encontró otro magnífico caballo, más hermoso que el anterior. Lo hizo durante 20 noches y se convirtió en un hombre rico con los mejores 20 caballos que se habían visto nunca en la nación Pony. Se casó con pequeña nueva amazona, la hija del jefe, y tuvo muchos hijos. Cuando su abuela falleció, la envolvió en la piel moteada y dejó que emprendiera su viaje con honor. El caballo vivió muchos años, igual que la leyenda Pony del caballo Bayo. No creo que este caballo Bayo consiga volar, así que ¿por qué no dormimos un rato? Sí. Estoy cansado de tanto caminar. ¿Estás bien? Muchos ven en el cielo estrellas y yo... a mis antepasados. Y a ella. A tu abuela. Hacía mucho tiempo que no dormía al raso. Demasiado tiempo. ¿Qué le pasó de verdad a mi padre? Todavía puedo oírle a veces cantar canciones tristes. Anda por ahí. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos abandonó? Fue un guerrero en otro tiempo. No cuando yo lo conocí. El espíritu que habita en la botella los quiere a todos, Shane. Es como un chiquila. Te envuelve y te lleva hasta el fondo. Algunos entendemos que tener un enemigo ofrece la oportunidad de ser guerrero. En tiempos de nuestros abuelos, cuando llegaba el enemigo, nos apostábamos alrededor del campamento. Nos enfrentábamos a quienquiera que hubiera declarado la guerra a nuestro pueblo. Si uno de nosotros caía, otro ocupaba su lugar. La cuestión no es... ¿por qué mi hijo se apartaría del camino? Sino quién ocupará su puesto para impedir que el enemigo nos derrote. No podemos volver atrás en el tiempo. No hablo de volver atrás en el tiempo. Hablo de seguir avanzando. Hablo del presente, Shane. Antes de dejar este mundo, quiero estar seguro de que has tomado el camino rojo. Shane.
Los veo, abuelo. A mis antepasados. Tú haces siempre que los vea. Sí. Siempre están con nosotros. Y si esperas y escuchas, la oirás. Oirás la canción de la joven bordadora y de sus 7 hermanos estrellas. Aquella joven Cheyenne era muy conocida por sus bordados. Decían que basaba su trabajo en sueños que había tenido. Convertía en bordado todo lo que soñaba. ¡Qué maravilla, hija! Este es aún más fino que el bordado anterior. Es la 7ª camisa de guerra. Tal vez sea la mejor. Entiendo. Pero como madre te pregunto, ¿por qué la gente murmura? ¿Tú no tienes hermanos? Sí, es cierto. ¿Algún muchacho te está cortejando? Juan. Entonces, ¿por qué te pasas el día confeccionando ropa de hombre? A mí puedes decírmelo, hija. Es un sueño. ¿No puede una joven compartir sus sueños con su madre? Me da miedo. No, no hay nada que temer. Muy lejos, en un sitio muy alejado de aquí, viven 7 hermanos. Algún día, el mundo entero los admirará. Soy hija única. Deseo hallarlos y convertirlos en mis hermanos. ¿Es por lo que has confeccionado 7 camisas de guerra? ¿Para esos hermanos? Los sueños son sagrados, bordadora. Instructivos. ¿Sabes cómo llegar a esos hermanos? Me parece que sí. En mi sueño, he visto que viven donde el río hace una curva y las montañas se ocultan tras los pinares. Viven en una choza bastante grande, pintada con 7 garras de oso. Tienes que ir a buscarlos, hija. Yo te acompañaré. En mi sueño voy sola, madre. Debo ir así. Durante varios días hasta que encontró una choza pintada con 7 garras de oso, como en su sueño. ¿Quién cuida este campamento? Soy la joven que busca hermanos. ¿Hay alguien ahí? ¡Sha! ¿Quién eres tú? Soy joven bordadora, que busca hermanos. ¡Sha! ¿Tú tienes hermanos? ¿6? Están de caza. He traído regalos. Su madre tenía razón. Los sueños, por favor, nos enseñan el camino a seguir. Deseo que seas mi hermano. La joven regaló a los muchachos Cheyenne camisas de guerra de las que un hombre se siente orgulloso. Nunca habían visto semejantes bordados, ni siquiera de manos de las mujeres más ancianas. Y la joven bordadora se convirtió en hermana de los 7 jóvenes y vivieron felices. Sabe curar la carne. Prepara bien la grasa de hígado. ¿Y la ropa que borda? Sha. ¿De dónde ha salido? Yo la mandé llamar. ¿Tú? ¿Con tu don de no tocar? ¿No te dijo una vez una anciana que no usaras tu extraño don? Quería una hermana.
Sí, pero ¿tenía que ser tan hermosa? Una hermana debe ser gorda y fea. Saber cocinar y bordar. La Nación Búfalo me ha enviado. ¿Dónde está la mujer hermosa? Ella es mi hermana. La queremos. ¡Vete ahora mismo! Volveremos. Queremos a la joven bordadora para nosotros. Deseamos que se despose con nuestra nación. Me temo que os he traído problemas. Debería irme. Majenuwa, eres nuestra hermana. Te protegeremos. Cuerno hueco, nosotros te cazamos. Ahora eres tú quien nos quiere dar caza. Estoy enamorado. ¿No os dais cuenta? Ótola, respetamos la nación Búfalo. Sois nuestros hermanos. Os daremos todo cuanto tenemos, pero no os llevaréis a nuestra hermana. Muy bien. Si no podemos tenerla, os aplastaremos a todos. ¡Dadme el cuchillo! ¡A los árboles! ¡Corred! ¡Corred! ¡Hermanos, vámonos! ¡Deprisa! ¡Hermano! ¡Subamos a aquel árbol! ¡Deprisa! ¡Corred! Thank you.
¡Saltad! ¡Saltad ahora! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mirad! ¡Hermano pequeño! ¿Qué nos ha pasado, hermanos? Lo que nos estaba destinado, hermana. Lo que nos estaba destinado, mujer estrella. Sí. Era lo que había soñado. Los hombres blancos lo llaman la Osa Mayor. Los Cheyenne, la joven bordadora y sus siete hermanos. ¿Ves la mujer estrella? Es la que más brilla. Cubre el cielo con su bordado. Y aquella de allí es el hermano pequeño. Qué hermosa es la joven bordadora. Las cosas cambian aquí abajo, pero la mujer estrella está siempre ahí. El cielo, Shane, las montañas, los ríos, eso es poder. La veo. Díselo a tus hijos algún día. Diles que levanten la mirada y vean. Mi generación pronto habrá desaparecido. Viviréis sin nosotros. Pero recuerda esto. Un pueblo sin historias es como el viento que sopla sobre las praderas. ¿Quién conservará nuestros sueños? Hombre Águila vivió rodeado de poder. Mientras mantuvo el corazón de cristal lejos de las miradas de los demás, sus flechas nunca fallaron. Tatanka. Sus ojos veían lejos como los de un águila, a veces más lejos de lo que hubiera deseado. Algunas veces, cuando quería estar solo, sus poderes atraían a otras personas dispuestas a satisfacer sus deseos. ¡Hombre Águila! ¡Ey, ey, ey! No sabía ciencia cierta si era libre o si estaba firmemente atado a su poder. ¿No es agradable tener que salir en busca de carne, poseer a cualquier mujer que desees, hacer que el búfalo venga hasta ti? ¡Espera! Hoy tienes que hacerlo todo al revés, como un Heyoka. Estás inventando siempre ceremonias nuevas. Cada día hay una nueva ceremonia. Si no lo haces, tus piernas te despojaré de tu poder. ¡Hombre Águila! ¡Ampetuaste! ¡Buenos días! Buenas noches. Hoy es un nuevo día. ¿Qué puedo pedirte que hagas? Como aquella vez, pídeme que salga de caza con todos. Ahora tienes un gran poder. No necesitas salir en busca de carne, como tampoco tienes que seducir a las pequeñas guinchísimas. ¡Ah, sí! Hoy es un gran día para una ceremonia. Hoy tomarás a una mujer como esposa. Hombre Águila intentó huir. No quería una esposa. Quería poder elegir. Quería volver a ver las montañas negras tal como las conoció en otro tiempo, no como serían en un mundo futuro.
¿Estás aquí? Te necesito ahora. ¿No me oyes? Estoy cansado. Cansado de poseer a cualquier mujer que deseo. Me gustaría conquistar el corazón de una joven. Estoy cansado de no tener que cazar para comer, de que mis flechas acierten siempre. Ahora incluso puedo ver cómo será el futuro y no quiero hacerlo. Quiero ser capaz de aceptar lo bueno y lo malo, como hacía antes. ¿Dónde estás? Quiero... quiero ser como los demás. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Shane, despierta. Hay que ponerse en marcha. Me esperan. Estaba soñando. Lo sé. Hola. ¿A dónde van? Albuquerque. Les queda un largo camino. Tenemos sitio para el caballo en el remolque. Los podemos llevar si quieren. No. Gracias. Llegaremos sin problemas. Este caballo es mágico. ¿Está seguro, señor? Están bastante lejos. Lo que acabas de hacer es increíble. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Vamos a morir aquí. Moriremos como guerreros. No es un buen día para morir, abuelo. Es un día horrible. Hay 38 grados y vamos a pie por la carretera. No es ninguna proeza. Yo creo que deberíamos... ¡Yo! ¡Es todo lo que te oigo decir! En nuestra lengua no existe la palabra mío. ¡Yo! Solo nosotros. Nuestro. ¿Cuándo se estropeó todo? Debió de ser cuando dejamos de escuchar a los cuatro piernas, a los alados, a los animales. Nos apartamos del círculo, ¿entiendes? Y ya nadie puede oír al cuervo. ¿Tú puedes? A veces. Pregúntale cuánto queda para llegar al Burquerque. El cuervo mantiene un ojo en el futuro, pero también otro en el pasado. De ese modo viaja siempre en línea recta. ¡Acercaos! ¡Acercaos, chino! ¡Acercaos, Klaxo, Klakama y Salis! ¡Acercaos, Esquilot y otras tribus que pescan el salmón! El cuervo le dijo al jefe de la aldea que se avecinaban malos tiempos. Los peces abandonaban las aguas. La tierra se secaba. Los niños empezaban a caer enfermos y la enfermedad comenzó a propagarse también entre los hombres fuertes, los cazadores. El gran espíritu está enfadado con los dos piernas. Algunos de vosotros se llevaron de las aguas más de lo que necesitaban. ¿Qué podemos hacer, cuervo? ¿Qué podemos hacer para apelar al Creador? El gran misterio es eso, sencillamente. Un misterio. Padre. Cálmate. Ve a cuidar de los enfermos. Soy el jefe de esta aldea. Encontraré la medicina que necesitamos. Pero ni siquiera la hija del gran jefe estuvo a salvo de la desgracia. Su esposo se moría y sabía que no sobreviviría otra noche más. He suplicado ayuda al Creador. He consultado a los ancianos. Aún así, mi pueblo sigue muriendo.
todos nosotros. Ella solo podía confiar y rezar para que su padre encontrara una medicina, una respuesta de alguna clase. Había un anciano que nunca participaba en las fiestas de boda, ni en la danza del salmón. Había vivido siempre apartado. Algunas personas creían incluso que hacía mucho tiempo que había emprendido el viaje al otro lado. He vivido 100 cálidos veranos y 100 frías nevadas. Ni siquiera sé cuántas lunas he cumplido, pero sé una cosa. Si sigo vivo es por alguna razón. Al salir el sol esta madrugada, he comprendido por qué. Mi padre era chamán de los Chinook. Cuando era niño, mientras pescábamos en el río, me dijo que una grave enfermedad asolaría a nuestro pueblo, a nuestra gente. Todos los hombres y niños morirían, a no ser que se realizara una ofrenda al Gran Espíritu. ¿Qué debemos ofrecer? A la hija del patriarca, la hija del hombre que era o es jefe, debe subir a los acantilados sobre el río sagrado y devolver su vida a la tierra, al Creador. Cuando lo haya hecho, la enfermedad nos abandonará. He hablado y así se hará. Os he confiado el secreto de mi padre. Y ahora emprenderé el viaje al otro lado. Y así, cumpliendo la visión del anciano, las hijas de todos los patriarcas, de todos los jefes, se acercaron valientemente a la hoguera central. Decisión. Enfrentaremos la muerte con arrojo. A ninguna mujer se le pedirá que emprenda el último viaje. El consejo ha terminado. Volved a vuestros campamentos. Todo saldrá bien, esposa mía. No te preocupes. La enfermedad pasará como el viento pasa sobre el agua. Muy pronto. Si muero, lo haré con valentía. Amaba a su esposo tanto como amaba a su padre, tanto como amaba a su pueblo. Abandone a nuestro pueblo. Si me aceptas, demuéstrame que me oyes. Dame una señal.
sol se eleva sobre las aguas, se levantaron los enfermos de la aldea. El pueblo recobró lentamente sus fuerzas. Las aguas se volvieron claras. Fue un acontecimiento sagrado. ¿Quién ha traído esta bendición a nuestra aldea? Creador, mi hija emprendió el viaje por nosotros. Demuéstrame que la has recibido en el otro mundo. Te lo suplico. Las aguas de la catarata continuaron cayendo de los acantilados durante muchos veranos, y la gente nunca olvidó por qué. Aquella joven no pensó en sí misma, pensó en su pueblo. Tengo hambre. Yo también. A lo mejor el cuervo nos guía hasta unos búfalos. No quiero un búfalo. Quiero una hamburguesa con queso. Una res perdida. Pertenecerá a alguien. Lo comemos desde Santa Fe. Queda un poco de crema de queso en alguna parte. Esto no me lo pierdo. Tengo que hacerlo, vaca. Al otro lado de esa colina está el camino al Powwow. Me espera. Ya estamos muy cerca. Supongo que este es el camino. Nos hemos podido equivocar. ¿Nos hemos podido equivocar? Debe ser una equivocación. Hey, ya, ha, hey, ya, ha. Este viaje absurdo al Powwow y con un penco ir de excursión. No me suena esa canción, es Sara Pajoy. Conozco ese sitio. ¿Seguro? Sigue ese camino. Estamos muy cerca. Oh, Supai. Sansa Pomuka. Sidei Soxini. Veo huellas de un caballo que me es conocido. Solo hay un cazador pies negros que talle sus flechas de esta forma. Ukei Skinip, tu padre hizo este viaje hace mucho tiempo. Conozco sus huellas, conozco sus flechas. Está cazando por aquí. Vamos a seguirlo. Hace dos inviernos que su padre se fue y sigue negándose a renunciar a él. No es fácil renunciar a un padre. Es posible, pero hay que encontrar caza o pereceremos. Me vuelvo a la aldea. Soñador de torbellinos, las huellas corren. ¡Detrás de unos búfalos!
de que me dejes marchar. ¿Qué es que...? Solo encontró una piedra. ¿Pero era solo una piedra? Aquella piedra estaba allí en memoria de su padre y por lo tanto era una gran medicina. Con aquella piedra cerca del corazón, pudo cazar bien y encontrar muchos búfalos a lo largo de los años. Así es como me lo contó un Pies Negros en el gran Powwow. Aquel Pies Negros ha muerto ya. No sé si la historia ha sobrevivido. ¡Eh! ¿Por qué no cuentas la historia de que los Lakota nos comíamos a los perros? Puede que nos dé una idea, ¿no? No pudiste alcanzar una vaca. ¿Cómo vas a alcanzar un perro? Le atraeré con un poco de crema de queso. Puede funcionar. Hola, ¿puedes ofrecernos un café? ¿Cómo has podido hacerme esto? Seguimos el camino, eso es todo. Me tendiste una trampa. Veníamos aquí desde el principio, no al Powwow. ¡Me has engañado! ¡Estafador! Nieto. Tienes buena caravana. No está mal. Domo caballos. Para un granjero. ¿Janine recibe el dinero? Sí. Pero solo es dinero. Te necesitan allí. Tenía que buscar trabajo. Un joven necesita a su padre. La estoy amansando. Estoy amansando a la fiera. No puedes hacerlo solo, Sam. Había llegado a estar hundido. Pero es posible levantarse. Tu abuelo me dijo una vez... Puede que un palo se tuerza. Sin embargo, el haz se conserva siempre fuerte. Sobre esa fiera a la que amansas no tenemos poder. Si logras afrontar tu derrota y confías en Wakantanka... Conseguirás volver al centro. No estás solo en el camino, hijo. ¿No vas a ofrecerle algo de comer a tu hijo? Ya hay casino en la reserva, ¿no? Un día de estos voy a entrar. Querría ganar $1,000,000. ¿Qué harías con $1,000,000, padre? Comprarme un deportivo, buscarme a una joven blanca que quiera un hombre indio y conducir con estilo hasta el Powwow de las Naciones. También tenemos pizzería en la reserva. ¿Te ha traído él hasta aquí? Sí. ¿Sabía que venía a verme? No. Entiendo. Me dijo que lo llevara al Powwow. Y lo harás. Cuando comience a salir el sol, allí estaremos. Quizá deberíamos salir ya. No. El abuelo está agotado. Descansad. Salid por la mañana. No lo puedo creer. ¿Tu madre sigue en la escuela, Lonman? ¿Qué te importa a ti? Quizá deberíais iros, si has venido a decirme lo que ya sé. No sabes nada. No sabía que ibas a venir. Ni yo que ibas a abandonarnos.
La vida está llena de sorpresas, ¿eh? No, no son sorpresas, Shane. Voy a hablarte sin rodeos. Tu padre no vale nada. Así que es mucho mejor que siga solo para que no haga daño a nadie más. Por mí estupendo. Es lo que quiero, tío. No necesito que nadie me diga qué camino debo tomar. ¡Basta ya! No he viajado hasta aquí para escuchar estupideces. He hecho este viaje por una razón. La gente quiere oír historias. Eso es todo. Como decía, dormid aquí esta noche. Y mañana vas al Powwow a contar tus historias. Nuestras historias, Sam. Las historias que me están abandonando. Algunas ya no puedo recordarlas. Antes de dejar este mundo, creía que... Llevas 30 años diciendo lo mismo, padre. Eres como un disco rayado. Siempre lo mismo. Terminaré la historia del soñador de las montañas negras. La leyenda del buscador de una visión. Mañana. Duerme en la cama, padre. Shane y yo dormiremos fuera. Como indios, ¿no? El viejo no ha parado de contarte historias. Una o dos. Te has seducido con lo del Powwow. Él y sus Powwows, Dios. Ahora eso es una farsa. Indios que bailan para el hombre blanco. Pan frito y chorradas. Puede ser. ¿Por qué vas? Porque es mi abuelo. Y para él es importante. Hola, Sam. ¿Tienes visita? Traemos agua de fuego, Sam. Y canadiense. Largaos por ahí con vuestro whisky. ¿Eres demasiado bueno para compartir nuestra bebida? ¿Te crees por encima de todos nosotros? Bebed vosotros solos. Yo lo he dejado. ¿Quién es ese? Mi hijo. Su hijo. Problemas familiares. Nos vemos luego, Sam. Ya sabes dónde encontrarnos. No le hagas caso. Ese es Coyote. Vive en Hobbs. Pasará así la noche. Ah, oh, sí. Sigue siendo un pesado. Sí. Ve con él, sí. Síguele. Sigue el camino rojo. ¿Y te dejo solo en este? Has hablado en sueños. ¿Sí? Sí. En indio. Yo no sé hablar indio. Pues lo hiciste. Llévate al abuelo. El Powwow va a empezar. Debéis iros. ¡Okay! Abuelo, vámonos. Te traigo café, abuelo. Se hace tarde, abuelo. Levántate. Hay que llegar a las naciones.
están esperando. Tienes que llegar al Powwow. Queda mucho esta Pine Ridge. Hey, ¿estás bien? Sí. No la terminó. La búsqueda de la visión no terminó esa historia. Como él decía, ¿quién contará las historias? ¿Quién nos hablará de Hombre Águila? Hombre Águila bajó de la montaña con mucho poder. Poder que no estaba seguro de querer. Estaba solo, totalmente solo. Hoy me pones mirando al este de nuevo. Es una dirección sagrada. Así es. Mi abuelo me dijo un día que es la dirección del águila. Es de donde proceden la luz y la comprensión. Entonces, a ver si comprendes que hoy tengo una nueva ceremonia para ti. No. Soy yo quien tiene una ceremonia para ti. Ese no es el método, dos piernas. Haces lo que yo digo o pierdes tus grandes poderes. No volveré a hacer lo que tú digas. ¿Me estás desafiando? ¿A mí que te di la grandeza que siempre deseaste? En tu interior posees el poder de ver el mañana. Tienes todo lo que quieres. Has llegado a ser más que un ser humano. No es cierto. Solo soy un ser humano. Haz lo que te digo, o perderás tus poderes. Es un buen día para que mi pueblo conozca la verdad. ¡La cota, Oyate! ¡La cota! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Venid? ¡Lakota Oyate! ¡Vamos, acercaos! ¿Qué dices? ¡Mirad! ¡El corazón! ¡El corazón de Uchequila! ¿Qué? ¿Pero si es una piedra? ¡Es una piedra! ¡Ha perdido el juicio! Han pasado 4 días y 4 noches. ¡Y nada!
Estoy furioso, abuelo. ¿Por qué? He regresado con las manos vacías. No soy más sabio que cuando subí hace 4 noches. Buscaste sin descanso sabiduría y poder. ¿Sabrías reconocer esos dones si te los dieran? Buscaste una visión como un cazador busca búfalos, como un guerrero busca cabelleras. Luchaste contra los espíritus. Pensabas que te debían algo, que te debían una visión. El sufrimiento no nos proporciona visiones, como tampoco la valentía ni la fuerza de voluntad. Una visión es un don nacido... Aunque de tu visión solo hayas aprendido esto, nieto, ya has aprendido bastante. Pues el verdadero poder y la sabiduría proceden de dentro. Cuando un hombre es consciente de su armonía con la creación, cuando es consciente de que en el centro del universo yace un poder superior a él mismo. El centro está en todas partes. Está dentro de cada uno de nosotros. Vete ahora y toma el buen camino rojo. Mitakuye Oyasin. Mitakuye Oyasin. Todas mis relaciones. Así es como me lo contaron, ¿sabes? Hace mucho tiempo. Papá. ¿Seguro que quieres hacerlo? Sí. Tengo que llegar allí. Me enorgullece, Shane. Estoy orgulloso de ti. Cuando vuelvas, estaré allí. Estaremos allí. ¿De verdad? En nuestra lengua no existe la palabra yo. Solo nosotros. Nuestras historias. Ve allí, hijo mío. Sé que eres viejo, 3 lunas, pero esto no es justo.
¡Qué bonito caballo! ¿Desde dónde vienes montando en él? De Dakota del Sur. Ven aquí, mira esto. ¿Eres Bonnie? Sí, del clan del Lobo. Esperadme. Creemos que un caballo bayo es buena medicina. En la ceremonia de renuncia, diré tu nombre. El caballo será tuyo. Conozco este caballo. Es de Pete Caballo que caza. El que narra historias. Él me envía. ¿Os cuento una historia? Se la contaron los ancianos al abuelo de mi abuelo hace mucho tiempo, y así me la contaron a mí. Dejad que os la cuente. Pero no os olvidéis de pasar la historia a otros. Así es como ocurrió hace mucho tiempo.